Buenos días, específicamente en la colonia Altos del Tizatillo. Protesta por usurpación de tierras y piden a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y también del IP venir hasta el lugar y resolver este conflicto por una persona que ha venido aquí, dicen, a hacer robo de lotes de terreno. Me acompaña Adela Galea. Si explique en este momento qué es lo que sucede. Adela, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la cobertura. Nosotros estamos aquí exigiéndole al señor Román Cebán que se presente y nos dé una respuesta o que retire el cerco que ha puesto usurpando nuestros terrenos. El señor Román Cebán está construyendo en la nueva etapa, son terrenos que nosotros tenemos escrituras desde 1986. Nosotros le entregamos este documento al señor Román Cebán, donde le exigimos que reivindique a las personas que le ha quitado los terrenos y a las personas que ya le construyó casa, que le pague lo que la persona se merece. ¿Todas las personas de aquí tienen escrituras? ¿Han pedido reuniones o conversaciones con el IP y también con la alcaldía? Sí, tenemos una demanda en el Ministerio Público, han venido ingenieros del Instituto de la Propiedad, han venido fiscales aquí. El señor Román Cebán hace caso omiso a todas las denuncias que nosotros le ponemos. ¿Cuándo datan en la fecha de escrituras que tienen ustedes registradas acá? Bueno, nosotros tenemos escrituras desde 1986. Mire, esta es la escritura madre de la cual se desmembra todos los lotes de toda esta zona desde la entrada de la colonia Santa Rosa, de la aldea Santa Rosa. Esta escritura tiene año 1986. ¿Aproximadamente cuántos vecinos están viendo afectados con esta situación? Uy, aproximadamente unas 3.000 personas. Muchísimas gracias. La señora Galeas con nosotros. El señor Román Cebán, de nacionalidad rusa, dicen aquí los vecinos, vamos por la reivindicación de dominio Lomas del Tizatillo, sector 2 y 3 presente. Ya han cerrado el acceso aquí a la colonia, precisamente porque dicen y alegan, todos tienen que estar unidos en esta lucha. También ya hay vecinos molestos. Vamos a continuar en el lugar para consultar o ver cómo avanza y también si llegan las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, así como también del IP, porque dicen ellos tienen que venir a ver las notificaciones y las escrituras en año que en posteriori ha reconocido el señor de origen ruso y que dicen no quiere entender o entrar en razón. A esta hora de la mañana, junto a Johnny Duarte, con ustedes nuevamente. Buenos días. Buenos días.